Vale, chicos, comenzamos. Challenge 176. Iván Marbella, trailer de Brooklyn 5 Santander. Una vez más, tenemos el challenge 176 que nuestro querido Oliver mete un martilleo, golpea, empieza y además, con todo esto, en este challenge, viene cargaditas de subidas y bajadas, de centro de gravedad, low kicks, cambios de distancia, paso atrás, paso adelante. Bastante divertido para seguir aprendiendo la técnica Brooklyn para los más novatos y sobre todo para los más veteranos, seguir depurando diferentes pasos como la entrada y la salida en distancia larga y extra larga. Bien, comenzamos. Challenge 176, Iván Marbella trainer, empieza. El round número 1 tenemos a distancia mixta. Realizamos ahí diferentes combinaciones, metemos cadena crítica con los hooks y bajada de centro de gravedad. Cojo la posición. Ya, cross, hook, hook. Ya, habéis podido observar el detalle, ¿verdad? El detalle que tenemos con la bajada de centro de gravedad y la inserción de la cadena cinética en el golpeo del hook. Repito de forma lenta. Ya, cross. Hook anterior, hook posterior, metiendo bien la cadena cinética y asegurando bien el ángulo de golpeo para no lesionarme ni los hombros, ni los bíceps, ni los codos. Y cuando acabo, bajo mi centro de gravedad con ya, cross, y es importante el posicionamiento de la guardia para poder bajar el centro de gravedad. De esta manera, ya, cross. Repito, los dos hooks son lentos y potentes. Ya, cross, hook, hook, ya, cross. Recapitulo nuevamente de forma más lenta para que veáis un poco los movimientos técnicos del cuerpo. Ya, cross, hook, hook, ya, cross. Bien. La transición del round número 1 de forma continua sería la siguiente. Dos veces, fijaros. Ya, cross, hook, hook, ya, cross, ya, cross, hook, hook, ya, cross. Habéis visto que empalma directamente del jack cross al tronco, como acaba de hacer la verdad, con el jack cross ordinario, el de siempre. Vale. Dentro del round número 2, lo que tenemos ahí, dentro de la distancia, también la distancia mixta, tenemos un golpeo de jab, de hook, por el lado anterior. Va bastante dinámico. Jab, hook, cross, bloqueo, low. Nociones técnicas. Distancia mixta, empezamos con jab, hook anterior, metiendo bien la cadera. Finalizamos con un cross, cross. Se produce una pequeña parada en el tiempo. Y tenemos bloqueo de low kick anterior. Bloqueo low kick, 90 grados y la rodilla no pasa la cadera. Bloqueo, pivoto sobre la punta del pie anterior para conectar el low kick posterior y bajar ligeramente el centro de gravedad en el golpeo. No, ahí, envolviendo con la tibia. Envolviendo con, golpeando con la tibia y envolviendo con el empeine. Recapitulo nuevamente. Volvemos a recuperar la posición. Ya, hook, cross, bloqueo, ya, cross, bloqueo, cross. Bien, en este caso, las transiciones dentro del mismo round son bastante factibles. No es como el round número 1 que va bastante rápido. Fijaros, dos veces. Ya, cross, bloqueo, cross. Ya, cross, bloqueo, cross. Bien, en este caso, por ejemplo, la transición del 1 al 2 es bastante rápida, pero la transición del 2 al 1 es un poquito más lenta y más llevadera. Fijaros bien el detalle. Ya, cross, hook, hook, ya, hook, cross, bloqueo, cross. Habéis visto, ¿no? Que paso directamente del jack cross del tronco, ya, cross del tronco, paso directamente al jack y al hook anterior. Tenedlo muy presente. Vale. Dentro del round número 4, lo que tenemos es los desplazamientos de distancia extra larga, hacia atrás. Fijaros cómo sería. Ya, ya, atrás. Frente, ya, cross. Volvemos a bajar otra vez el centro de gravedad. Ya, ya, pie posterior. El pie posterior es el primero que va hacia atrás. Pie anterior, siguiente, distancia extra larga. Y para el retorno, pie anterior, pie posterior. Y volvemos al jack cross con bajada de centro de gravedad al tronco. Jack cross. Repito. Jack, jack, tras, frente, jack, cross, jack, jack,
transición en este round unitario es bastante rápida. Pasas directamente del jack cross al tronco al doble jack. Repito, dos veces. Ya, ya, atrás, frente, ya, cross, ya, ya. Pasa atrás, pasa al frente, ya, cross. Por lo tanto, la reventada va a ser bastante magnífica. Bien. Ahora, a continuación, tenemos en el round número 5, tenemos, es el, digamos, es bastante sencillo en cuanto a nivel técnico, por lo cual nos viene bastante bien para seguir depurando y mejorando nuestra técnica de golpeo. Tenemos jack cross, jack cross, jack cross, throw. La distancia, en este caso, es mixta también, ya que tenemos ahí un hook que tenemos que golpear, el hook posterior, conectando bien la cadena cinética y el ángulo correcto de golpeo. Fijaros bien el detalle. Marco, eso es. Ya, cross. Ya, cross. Ya, cross. Throw anterior. Hook posterior. Recapitulo otra vez. Ya, cross. Ya, cross. Throw. En este caso, lo que se produce es una transición bastante tranquila, bastante lenta, en este round de forma unitaria. Dos veces. Ya, cross. Ya, cross. Throw. Ya, cross, ya, cross, low. Ralentizamos el tiempo con el low anterior, pivotando sobre la pierna posterior y envolviendo el saco, eso es, nuevamente con el empeine y golpeando con la tibia, bajando ligeramente el centro de gravedad. Low, y de la que vuelvo, hook, conecto el hook. Vale. En este caso, la transición, por ejemplo, del round 4 al round 5 es bastante dinámica también. Marcamos. Ya, ya, atrás, delante. Ya, cross, ya, cross, ya, cross, low. ¿Habéis visto? Pasamos del ya, cross, con bajada de centro de gravedad, al los cuatro, ya, cross, low. En cambio, cuando pasas del 5 al 4, va bastante más lento. Dos veces, fijaros. Ya, ya, atrás, frente. Ya, cross, ya, cross. Ya, cross, low. Ya, ya, tras, delante. Ya, cross, ya, cross, ya, cross, low. Bien. Cuando quieres hacer, por ejemplo, la transición para pasar del último round, del round número 5 al round número 1, también es bastante dulce, o sea, va bastante, es bastante también factible para volver a empezar. Veamos. Sería entonces, Marco, eso es, ya, cross, ya. Cross, low, up, ya, cross, up, ya, cross. He pasado del último round al primero. Repito otra vez. Ya, cross, low, up, ya, cross, up, ya, cross. Bueno, challenge 176, versión completa, movimientos técnicos, para que lo vayáis teniendo bien en cuenta, para ir cogiéndolo un poquitín. Es bastante sencillo, pasa que tiene diferentes cambios, diferentes bajadas y demás, pero al final ya sabéis que terminaréis dominándolo porque sois, vamos, unas máquinas inagotables. Sí, sí, inagotables sois todos. Vale, marcamos, completo. Ya, cross, hook, hook, ya, cross, ya, hook, cross, bloqueo, throw. Ya, ya, tras, delante. Ya, cross, ya, cross, ya, cross. Bien. Challenge 176, versión para los zurdos. Vamos hacia el otro saco. Abro, marco. Preparados, vámonos. Ya, cross, hook, hook. Ya, cross, ya, hook, cross. Bloqueo, cross. Ya, ya, tras, delante. Ya, cross, ya, cross, ya, cross, low, hook. Bien. Challenge 176, Iván Marbella, Rainer, lo de siempre. Ya estamos ahí muy cerquita del final de la pandemia. Tenemos que seguir colaborando todos, tenemos que seguir estando todos a tope, que ya queda poquito entre las vacunaciones, entre las precauciones, prevención, todo. Solamente os pido un último esfuerzo. Ah, y otro detalle importante. Fijaros bien las nociones técnicas que os he dejado aquí, los tips técnicos que os he hecho y también los tips técnicos que os mandan vuestros trainers en cada distrito. Es muy importante la correcta ejecución de las técnicas para no lesionarnos.
un low kick, un middle kick mal dado, te puedes lesionar la rodilla o el tobillo. Un golpe de hook, un golpe de jab, un golpe de cross con un ángulo malo, con un aleteo, como digo yo siempre, los aleteos, golpes abajo y demás, te puedes lesionar el codo, el hombro, te puede pegar un tirón en el bíceps. Por eso os decimos que aunque nos veáis a los entrenadores muy triscas, muy pesados con el tema de la técnica, los movimientos, es por vuestra seguridad y la nuestra también. Así que chicos, chicas, Challenge 176, a por ello.